Querido público aventurero, bienvenidos a un episodio más de Aventura Extrema. Hoy, sin lugar a dudas, vamos a escarbar de forma extrema la historia de nuestro país. Pero antes de iniciar con este episodio, vamos a agradecer a quienes hacen posible todo esto. Me refiero a los auspiciantes. Ellos son Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto. Gracias también a Import Center Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. No puedo olvidar a Extreme Plus, que hace que nuestras camionetas siempre se vean como nuevas. Un gran saludo al señor Igor, que siempre cuida de nuestras Toyotas Land Cruiser de Toyotoshi. Gracias también a nuestro aliado contra los insectos, Ines Fly Body, nuestro bodyguard contra los insectos. Ines Fly Body, protección real para un mundo real. Y por último, nuestro compañero de aventura, Yerba Mate Pajarito. Ahora con dos nuevos sabores, Yerba Mate Pajarito Suave y Yerba Mate Pajarito Premium. Porque lo bueno siempre se vuelve tradición. Y hablando de tradición, quien siempre nos acompaña a todas nuestras aventuras es el UPAC, porque gracias al UPAC nosotros siempre estamos hidratados. Hoy vamos a estar investigando un poco acerca de este buque que apareció a principios de noviembre cerca del puente Remanso. Todo esto que ustedes van a ver ahora fue filmado en los primeros días de noviembre. Es material que tiene ya varios meses, pero lo presentamos ahora que ya sabemos toda la información relacionada acerca de este buque. Estamos hablando del buque Paraguarí. Este buque tiene una historia fascinante. Fue construido en Inglaterra en el año 1860 y comprado en el año 1862 como un buque para transporte de pasajeros y carga en nuestro país. Durante la guerra de la Triple Alianza, este buque fue adaptado, fue preparado para poder servir durante esta contienda. En la batalla de Riachuelo fue embestido por un barco brasilero que provocó serios daños en el Paraguarí, lo que hizo que este barco quedara fuera de operación. Luego, mediante algunas refacciones, pudo volver a integrarse y sirvió para tapar la huida, cubrir la huida de otros buques que fueron hasta Vaporcué, lo que hoy conocemos como Vaporcué. Y en la boca del Mandubirá fue hundido intencionalmente para que estos barcos que hoy día se muestran en Vaporcué, en este museo, puedan dar la huida. Después de la guerra, no sabemos si por una empresa argentina o española, este barco fue reflotado para utilizarlo nuevamente como un barco de pasajeros y de carga. Por algún motivo que desconocemos, en donde actualmente está el puente Remanso, un poco abajo, aguas abajo, este barco nuevamente se hundió, pero al parecer antes de hundirlo sacaron los ejes, sacaron todo lo que se podía sacar y quedó en donde nosotros fuimos a este encuentro con este barco y hicimos un recorrido que ustedes van a ver ahora en este episodio. Pero ya no les cuento más detalles. Eso fue lo que pudimos encontrar en la historia del Paraguarí. Pero ahora vamos a sumergirnos en esta aventura extrema. Estamos en el río Paraguay, en donde gracias a la SGP y amarres del Remanso pudimos llegar hasta este sitio, en donde hoy vamos a escarbar un poco en la historia. Vamos a buscar algunas señales, algunos detalles que nos puedan dar más información acerca de este barco que apareció aquí a pocos metros del puente Remanso, que tiene obviamente alguna historia. Estamos quizás hablando del buque Paraguarí, que tiene casi 25 metros de largo, pero todavía eso no lo sabemos con exactitud. Solamente lo vamos a poder decir con certeza una vez que podamos
buscar detalles, buscar información que nos puedan garantizar que esa información es correcta. Obviamente vamos a estar también buscando en la periferia algún objeto que pueda indicarnos cómo fue que ese buque fue a parar ahí, por qué está descansando hace más de 100 años ese buque aquí en el río Paraguay, a pocos metros del puente Remanso. En esta aventura me acompañan Flor y Giselle, ellas son instructoras de buceo, que hoy van a estar también ayudando, apoyando en esta expedición que puede traernos muchas sorpresas. Así como puede ser que no encontremos nada, puede ser que encontremos mucho. Así que, Flor, ¿cómo ves el día de hoy para bucear? Muy feliz, con ganas de ser parte de la historia y de encontrar cosas nuevas, por supuesto. Genial, Flor, muchísimas gracias. Giselle, ¿cómo ves las condiciones del río para poder investigar un poco más acerca de la historia? Bueno, por lo menos el río está tranquilito, tenemos poca visibilidad, pero bueno, estamos acostumbrados a estos tipos de situaciones. Así que nada, vamos a disfrutar con linternitas y vamos a buscar todo lo que podamos. Genial, hay que destacar que estamos en una bajante histórica, la cual nos permite poder acceder fácilmente a este barco. De lo contrario, hubiésemos estado buceando quizás a 7, 8 metros de profundidad. Hoy día el nivel del agua bajó notablemente, lo cual facilita mucho todo el operativo. Así que no queda más que decir, acompáñenme en esta aventura extrema a través de la historia. Ya llegando al punto de inmersión para ver al buque de Paraguarí, estamos haciendo toda la previa para poder realizar esta primera inmersión y hacer todo lo que es la parte visual, ¿sí? Vamos a hacer un primer escaneo de qué nos vamos a encontrar en el lugar, siempre siendo conscientes de los riesgos que podemos asumir. Nosotros somos buzos recreativos, somos muy conscientes de los riesgos que corremos al hacer una inmersión en este lugar, por eso hicimos un chequeo previo, revisando equipos, tomando nuestros recaudos, pero sin embargo entendemos que es una parte muy importante de nuestra historia, de la historia de Paraguay, de la historia de Argentina, de la historia de Brasil, por supuesto, y queremos ver qué nos encontramos en esta próxima inmersión. Sí, vamos a tratar de encontrar y ver si qué puede haber escondido ahí, ¿no? La hélice, las estructuras. Vamos a trabajar todo esto. Y bueno, no queremos dejar de agradecer a Aventura Extrema por invitarnos a participar y ser parte. A SGP y también a Amarras del Remanso. La vida es como un camino. A veces es fácil. En ocasiones se complica un poco. Hay rectas con paisajes maravillosos. Hay curvas difíciles que son todo un desafío. Pero siempre es una suma de experiencias que valen la pena. En los rallies siempre queremos llegar primero. Pero ahora tenemos que llegar todos juntos. No importa si es una carrera o solo un paseo. Llega el momento en el que debemos entrar a boxes, tenemos que parar. Ahora debemos parar y quedarnos en casa. Pronto tendremos la oportunidad de conquistar nuevos caminos, nuevas aventuras, de vivir la vida. Pero están los que no pueden parar, los que nos cuidan y están ahí siempre para nosotros. Por ellos
por vos, por tu familia, por Paraguay. Quédate en casa. Bajante histórica, nunca antes vista probablemente en decenas de años. Hoy nos está mostrando esto que tengo a mis espaldas, que es un buque antiguo. Vamos a tener mucho cuidado ya que aquí existe tráfico. Hay muchas embarcaciones que están siempre andando por acá cerca. Estamos a unos pocos metros nomás del canal en donde pasan barcazas. Y hay que tener siempre los recaudos necesarios. Obviamente a eso hay que sumarle la poca o nula visibilidad del río Paraguay y también la corriente que el río Paraguay tiene. Lastimosamente este buque quedó en una zona en donde la corriente es muy fuerte y está siendo desviada la corriente por esta isla. La corriente pasa a través de las costillas del buque y son cosas que hay que tener en cuenta para no quedar enganchado por una de las costillas o no cortarse o rasgar el equipo durante la inspección. Estamos siempre teniendo en cuenta todos los detalles, pero no está de más cualquier tips de seguridad que podamos adherir a toda la planificación. Tenemos también gente en superficie que nos está asistiendo y vamos a tomar imágenes, videos que ustedes van a ver de esta aventura. Paraguarí. Hay muchísimas historias sobre mitos y leyendas sobre lo que ocurrió realmente, pero según unos historiadores serios, el barco fue hundido por su tripulación o por la tripulación del Ipora 5 kilómetros antes de llegar a la boca del Manduina como método de frenar el avance de la escuadra brasilera. Posteriormente no hay un conocimiento exacto de lo que ocurrió, pero el barco no fue hundido en su totalidad y después de la guerra fue vendido a una empresa argentina. Por razones que todavía no conocemos, volvió a hundirse y quedó encallado en este islote de piedra aguas abajo del puente Remanso.
Después de varias horas de búsqueda, de inspección, varios buceos, encontramos muchas cuerdas, muchos anzuelos, espineles, anclas, fondeos, piedras atadas con cuerdas. Obviamente este barco a lo largo de toda su vida acá en el fondo del río fue enredándose con todo lo que podía. Muchos pescadores y embarcaciones que venían por acá fueron cooperando para ir decorando con cuerdas y anzuelos y espineles este barco que hoy descansa aquí en esta isla a solo metros del puente Remanso. Encontramos varios fragmentos ya del barco que están ya separados, varias costillas que se rompieron en alguna tormenta con algún golpe de algún tronco pesado y están ya descansando en varias partes cercanas a lo que sería el cuerpo principal del buque. No encontramos la rueda gigante, ninguna de las dos. En teoría tendrían que tener dos ruedas gigantes, una de cada lado. No encontramos tampoco una hélice que nos pueda decir que no es el Paraguarí, que se trata de otro barco. Obviamente esto no hubiera podido ser posible sin la cooperación de la SGP, Amarras del Remanso, a la Prefeitura Naval, a Combi Kalimba, Flor y Giselle, obviamente a nuestro camarógrafo estrella Carlos Rojas, Leticia Martínez, Darío Saldívar y un montón de gente que estuvo detrás de este operativo. Así cuando ustedes ven, parece fácil, parece algo sencillo, pero no, esto requirió de varias horas de planificación, armar equipos, llegar hasta acá y obviamente ahora todo el proceso para volver nuevamente a casa. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta aventura extrema aquí en el río Paraguay. De buceo, recorrimos una gran parte importante de este naufragio. Queremos agradecer, por supuesto, a Aventura Extrema, al SGP y a Amarras de Remanso por hacer posible esta nueva aventura. La vida es como un camino. A veces es fácil. En ocasiones se complica un poco. Hay rectas con paisajes maravillosos. Hay curvas difíciles que son todo un desafío. Pero siempre es una suma de experiencias que valen la pena. En los rallies siempre queremos llegar primero. Pero ahora tenemos que llegar todos juntos. No importa si es una carrera o solo un paseo. Llega el momento en el que debemos entrar a boxes, tenemos que parar. Ahora debemos parar y quedarnos en casa. Pronto tendremos la oportunidad de conquistar nuevos caminos, nuevas aventuras, de vivir la vida. Pero están los que no pueden parar, los que nos cuidan y están ahí siempre para nosotros. Por ellos, por vos, por tu familia, por Paraguay, quédate en casa.
Filipac siempre fue nuestro mejor aliado en innumerables viajes y aventuras. Y ahora que hay que quedarse en casa, el IPAC también es nuestro compañero ideal. Yerba mate pajarito, porque lo bueno siempre se vuelve tradición. En el baile sabemos que nada es fácil. Solo con sacrificio, dedicación, disciplina y por supuesto con pasión, mucha pasión, vamos a dar un buen resultado. Este es el espectáculo más importante de nuestra historia. Y hay una sola función. No podemos fallar. Tenemos que seguir al pie de la letra la coreografía. Es importante que cada integrante del elenco haga su parte y jamás fue tan fundamental mantener la distancia correcta. No tenemos espectadores, esto lo tenemos que bailar todos juntos, porque depende de todos tener un final brillante y con muchos aplausos. No importa si resbalas o caes, levántate y continúa. Esto es difícil para todos. Acá no hay principales. Todos somos protagonistas de esta historia que la vamos a escribir bailando. Nos quedamos en casa, pero no dejamos de bailar. De esta manera culminamos esta aventura extrema con la historia. Fue muy emocionante poder bucear con parte de la historia de nuestro país. Tengo que agradecer a un montón de gente, en especial a Amarras del Remanso, SGP, Combi Calimba, al coronel Roberto Olmedo, Amado Arias y a un montón de gente que hizo posible todo esto. Este barco fue extraído posteriormente a nuestro buceo, a nuestra expedición. Este barco fue extraído y actualmente está dentro de un proyecto de puesta en valor para que la historia pueda continuar y podamos comprender mejor todo lo que pasó hace cientos de años atrás. Bueno, nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Pero antes tengo que agradecer a nuestros auspiciantes. Ellos son Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamax para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas,
y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto. Gracias también a Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. Gracias también a Extreme Plus, que hace que nuestras camionetas siempre se vean como nuevas. Por supuesto, cómo olvidar a quien siempre nos acompaña y nos protege. Me refiero a InSplice Body, nuestro bodyguard contra los insectos. InSplice Body, protección real para un mundo real. Y por último, yerba mate pajarito con su sistema de hidratación, el UPAC. Gracias al UPAC, nosotros llevamos el tereré a todas nuestras aventuras. Ahora yerba mate pajarito con dos nuevos sabores. Si no probaste, anda, compra y proba. Yerba mate pajarito premium y yerba mate pajarito suave. Porque lo bueno siempre se vuelve tradición. Nos vemos el sábado que viene. Esto fue Aventura Extrema. Muy bien, vamos.